Voy a ingresar a algunos compañeros. Quiero ver quién está por ahí todavía. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver la presentación? ¿Sí se ve, ingeniero? Sí, muy bien. Todavía están ingresando. Voy a ingresar a ellos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son los marcadores moleculares. Entonces, entendemos como marcadores moleculares aquellos lugares o sitios que van a estar ubicados en un punto específico. Nosotros usamos una secuencia específica que lo que va a hacer es marcar, o me va a decir, va a apuntar, por así decirlo, hacia el lugar que específicamente nosotros queremos estudiar en la región del ADN. Entonces, dice que están situados en lugares específicos, permítanme. Que están en lugares específicos, es decir, que me va a marcar, ¿por medio de qué? Por medio de una secuencia, me va a marcar ese lugar específico de del genoma, o aún más específico del gen, la región del gen que nosotros queremos estudiar. Entonces, se recuerdan que ese lugar específico es el locus, ¿verdad? Así es como le llamamos, y en plural, ¿cómo es en plural? A ver quién se acuerda. Nadie, el plural sería loci. Exactamente, muy bien. Y acá creo que me lo escribieron también. Voy a ver el chat. Quiero ver. Sí, muy bien. Felicitaciones a los tres. Loci, exactamente. Muy bien. Entonces me marca ese lugar específico. Entonces el marcador lo podemos emplear, elegir, porque nosotros queremos estudiar esa región específica que puede tener distinto objetivo de estudio, ¿verdad? Puede ser a nivel morfológico, fenotípico, bioquímico, o cuando hablamos molecular específicamente, podría ser por el papel que juega en la síntesis de alguna proteína, o porque esté vinculado a alguna enfermedad, o simplemente para poder estudiar la variabilidad genética de una especie. Una de las características de los marcadores moleculares es que son estables, o sea que normalmente ellos siempre van a ser iguales y solo con alguna característica en particular, como por ejemplo la presencia de una enfermedad, el virus que llegue a alterar esta secuencia normal del ADN, alguna mutación o algo que suceda, entonces vamos a nosotros a detectar ese cambio. Pero no quiere decir, no van a ser sensibles al ambiente, que cuando hay alta temperatura va a ser de una forma y el clima frío de otra, porque entonces no valdría la pena estudiarlos, ¿verdad? Entonces, aquí dicen, no son afectados por el ambiente, que nos puedan dar cambios muy fáciles, ¿verdad? Que se presenten estos cambios fácilmente. Muy bien. Entonces, como dijimos, son regiones, los marcadores moleculares son regiones específicas, un punto específico del cromosoma, o aún más específico, una pequeña porción de un gen. Aquí hay un aspecto importante de los marcadores moleculares: la herencia es completamente mendeliana. Esto quiere decir, si ustedes se recuerdan, dentro de las regiones, de las partes que nosotros vimos del curso, vimos una primera parte que le dedicamos un buen periodo de tiempo a la genética mendeliana, o otro buen periodo de tiempo a la genética postmendeliana. En la genética postmendeliana nosotros vimos ciertas características o manifestaciones que se daban a nivel genético, que no permitían que se cumplieran las leyes de Mendel. Entonces, estas regiones que nosotros estamos estudiando acá, si es una herencia completamente mendeliana, quiere decir que no va a haber otro gen que lo enmascare y que no me permite estudiarlo, no se va a presentar nada de esto. Y esto me facilita el estudio, ¿verdad? Entonces, a nivel general, los tipos de marcadores serían los morfológicos, bioquímicos y los marcadores moleculares, que es lo que nosotros vamos a estudiar.
Morfológicos estaríamos hablando de caracteres morfológicos fáciles de identificar. Pudiéramos, dentro de los ejemplos de los morfológicos, podríamos hablar de la taxonomía convencional para identificación de especies, como por ejemplo plantas, enfermedades, insectos, que se hace una identificación por sus características morfológicas. Bioquímicos, a nivel de aspectos bioquímicos como enzimas y proteínas, por ejemplo, disponibles en la especie. Y ya los moleculares, que es lo que nos vamos a ver nosotros ahora, van a ser a nivel de secuencias de ADN, va a ser una región específica en la secuencia del ADN que pueda darse algún cambio que se presente por distintas razones, y eso nosotros lo vamos a poder identificar y nos podrá servir para el estudio que nosotros querramos, como por ejemplo, como les decía, la identificación de una enfermedad, conocer la razón de esta enfermedad, o simplemente el estudio de polimorfismo, es decir, las variantes que se puedan dar de una misma especie a nivel del ADN. O sea que el ADN de una especie a nivel general es la misma, pero puede tener una pequeña variante y sin dejar de ser esa especie. A eso le llamamos polimorfismo, y que estos puedan ser heredables. Y los tipos, y vamos a ver entonces algunos ejemplos de los tipos de marcadores. Entonces, como les decía, un ejemplo de morfológico, simplemente el tamaño, el color, la forma de lo que estemos estudiando. Acá este ejemplo. Para ver el polimorfismo, entonces, en una especie estaríamos viendo que se puede dar alguna variante en alguna región específica o en varias regiones específicas, pero no deja de ser esta la misma especie. Entonces, por ejemplo, para la especie 1 tenemos estas bandas, pero para la especie 2 el tamaño de la banda cambia, porque puede haber alguna pequeña variante como una mutación que va a ser detectada en estas bandas, o que puede ser algunas bases nitrogenadas extras o que ya no están presentes. Esas pequeñas variantes con un porcentaje muy bajo, pero que nosotros lo podemos estudiar y lo podemos detectar. Por ejemplo, en esta pequeña región estaríamos hablando de estas variantes entre la especie 1 y la especie 2, ¿verdad? Que se presenta, pero sigue siendo la misma especie. Entonces, los marcadores moleculares nos permiten estudiar cualquier señal a nivel del gen, ¿verdad? Se detectan como secuencias del ADN o proteína. ¿Por qué? Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo serían esas secuencias y que serían esas pequeñas regiones del ADN que pueda presentar alguna variante. ¿Y cómo se puede dar esa variante? En el cambio de bases nitrogenadas. ¿Hay alguna base nitrogenada que se presente como extra o que ya no esté presente? O algún cambio producto de una mutación. La detección de la variabilidad entre la misma especie, entonces se determinaría a nivel de la secuencia del ADN. Ahorita, más adelante les voy a dar el ejemplo de una secuencia. Entonces, las fuentes de origen de los marcadores moleculares. Nosotros podemos hacer estudios de estas variantes, dependiendo específicamente lo que nosotros estamos buscando en el material de estudio, a nivel de ADN cromosómico, genómico, ADN extracromosómico, que sería ADN mitocondrial, o el ADN de los cloroplastos. No importa en cuál de estas tres opciones lo hagamos, lo importante sí es señalar en qué región nosotros hicimos el estudio. En estudios científicos ustedes podrían leer entonces que se hizo la extracción del ADN mitocondrial del gen X y una región, una secuencia de determinado tamaño. ¿Cuál es esa unidad de medida de una secuencia de ADN? A ver, ¿quién se recuerda? Lo dijimos el día lunes. Esa medida, la unidad de medida de una secuencia de ADN. ¿Alguien se recuerda? Pares de bases, ¿se recuerdan? Pares de bases. Esa es nuestra unidad de medida.
Lo vamos, siempre se los voy a recordar, mejor dicho, porque eso ya lo vimos más adelante. Solo voy a ver el chat. Sí, muy bien, Fabiana, exactamente, pares de bases. Entonces, el procedimiento general en el uso de los marcadores moleculares, vamos a tener una secuencia de actividades que vamos a hacer independientemente del marcador molecular que nosotros vayamos a emplear. El procedimiento general iría más o menos encaminado por acá. Número uno, la extracción del ADN, que ya vimos todas las formas de extracción. En esta semana vimos cómo podíamos extraerlo. Entonces, la extracción de ADN va a ser la obtención de mi material de estudio, ¿verdad? Porque todo lo vamos a hacer a nivel de ADN. La evaluación del polimorfismo, que sería ya lo que nosotros estamos buscando y lo haríamos a través de enzimas de restricción o bien la combinación de enzimas de restricción con la PCR en la mayoría de las pruebas que nosotros hagamos. Posteriormente nosotros hacemos una lectura de todo este estudio con, ¿se recuerdan? La electroforesis, porque acá nosotros hicimos las amplificaciones y buscamos la región. Pero hasta aquí, en este lugar, es donde nosotros podemos visualizar lo que nosotros hicimos con el ADN, con las pruebas en la electroforesis. Entonces, en la electroforesis hacemos el análisis de los fragmentos amplificados a través de las bandas, si ustedes se recuerdan, las bandas que nosotros amplificamos por medio de la PCR, cualquier marcador molecular que hayamos empleado, y hacemos entonces el análisis. Entonces, la detección de fragmentos, ¿a través de qué? De las ondas, de las ondas marcadas, de las bandas establecidas, detectadas, o las bandas que corrieron con la electroforesis. Estas nosotros, para poderlas visualizar, si ustedes se recuerdan, las teñimos. El ADN lo teñimos con bromuro de tidio o bien con tinción plata, cualquiera de las dos. Y nosotros lo visualizamos, si se recuerdan, con luz ultravioleta. Ahora, para hacer el análisis, ya el estudio, nosotros no nos quedamos viéndolo con luz ultravioleta, porque a veces necesitamos tenerlo, llevarlo al escritorio y analizar qué es lo que obtuvimos. Entonces, esto no se los había mencionado yo en la clase pasada, nosotros le podemos tomar una fotografía. Hay equipos especiales, una camarita especial, en donde nosotros colocamos el gel, entonces podemos ver las bandas amplificadas y podemos tomar una fotografía que se queda guardada en una memoria. Entonces ya esa la llevamos a la computadora. Y ya descargamos la foto y ya podemos entonces sí hacer el análisis, la evaluación de los fragmentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que obtuvimos? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Qué era lo que esperábamos? Etcétera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del aislamiento del ADN. El ADN, en la clase anterior vimos el método de fenolcloroformo. También mencionamos el método CTAB. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior mencionamos que fenolcloroformo era uno de los métodos más antiguos, era efectivo, pero un procedimiento muy largo y que también empleábamos algunos reactivos que eran muy tóxicos para el ser humano. Luego estaba el método CTAB, que también podemos obtener buen material de ADN para estudiar, es un buen método. Es un poco más sencillo que fenolcloroformo y entonces ya no lleva tanto reactivo dañino para la salud, que es otra metodología que nosotros podemos emplear para la extracción del ADN. Y de último habíamos dejado los kits, que era mucho más sencillo, ¿verdad? Ya tanto en fenolcloroformo como en este, nosotros tenemos que preparar algunos reactivos previos para poder irlos utilizando ya en el protocolo del CTAB. Y en el cambio con los kits, pues era todos esos pasos, pues era mucho más sencillo, nos ahorrábamos bastante tiempo y trabajo. Entonces, algunos conceptos que vamos a ver acá en ¿cómo es que se llama esto? En los marcadores moleculares, tenemos las enzimas de restricción. Estas son proteínas que reconocen las secuencias cortas del ADN. Es decir, que estas proteínas van a reconocer una fracción del ADN y lo que va a hacer es que se pueden adherir a ellas, dependiendo de la metodología que nosotros empleemos. Entonces, las enzimas de restricción son empleadas en la mayoría de los métodos de
La usamos en la PCR y también en la mayoría de los métodos de marcadores moleculares. También vamos a recordar acá el tema de los primers, que los vamos a seguir empleando. ¿Se recuerdan? Iniciadores, cebadores o primers. ¿Qué son los primers? Si se recuerdan, es una secuencia corta del ADN que se ancla a la hebra del ADN que nosotros hemos extraído. Aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que nosotros en la PCR siempre usamos un par de primers, porque va uno en cada una de las direcciones de la doble hélice del ADN. El primer les dije que puede ser identificado con F, y que va para adelante, o forward, y el que viene en la dirección contraria, reverse, con R, ¿verdad? Acá están identificados, entonces aquí tenemos identificado el primer par de primer que puede tener otro nombre. Por ejemplo, aquí está el código, el primer par de primer identificado con el código 3, F y R, que me indica la dirección, pero el nombre del primer es completamente distinto. Aquí tengo este primer con este otro, ¿verdad? Que forma el primer par de primer que yo empleé en mi evaluación. Tengo la secuencia de ese par de primers, que es esta, la secuencia, ¿se recuerdan? Las secuencias, entonces, es una región del ADN, o puede ser una secuencia del ADN completo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene la secuencia? Tiene mis bases nitrogenadas. Eso es una secuencia. Es el conjunto de las bases nitrogenadas ordenadas como aparecen en el ADN, ¿verdad? Y una secuencia en la región del ADN, entonces todas tienen su tamaño. Y como dijimos, la unidad de medida son los pares de bases, o en inglés base pair, es así. PB o BP, ¿verdad? Inglés y español, igual cualquiera de las dos entiende fácilmente. Y entonces ese es el tamaño del fragmento. El tamaño del fragmento es importante porque cuando lo amplificamos y lo visualizamos en electroforesis, nos sirve para saber si efectivamente lo hicimos o no. Obtuvimos la respuesta deseada, el tamaño del fragmento que estábamos buscando. Puede variar un poquito entre una, dos, tres bases, pero es poca la variante amplificada. Luego, entonces, en la PCR, si se recuerdan, acá tenemos un ejemplo de la PCR. La primera parte es la parte de la desnaturalización, que es la separación de la doble hélice del ADN. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si tal vez todos pudieran revisar. ¿Quién lo dejaría abierto, por favor? Bueno, entonces tengo mis dos hélices de ADN unidas por las bases nitrogenadas, entonces yo lo separo. ¿Con qué? Con la desnaturalización. ¿Cuál es el elemento clave de la desnaturalización para poder separar esas dos hélices del ADN? A ver, ¿quién se acuerda? Calor, ingeniera. ¿Cómo? En realidad, dicho de una forma más técnica, la temperatura, ¿verdad? La temperatura, alta temperatura, el calor, muy bien. La alta temperatura es el elemento clave que me va a permitir separar la doble hélice. Entonces, es la fase de la desnaturalización en la PCR, ¿verdad? Entonces, los primers, acá lo tenemos bien claro, este primer par de primers es esta y esta. Y como pueden ver, cada primer se ancla de acuerdo a la dirección que le corresponde. Así es como se van a anclar, se adhieren y luego ya se unen y empieza la réplica para amplificar, es decir, para hacer el tamaño del fragmento más grande para que yo lo pueda estudiar. Entonces, ahí está. La reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, entonces, en resumidas cuentas, consta de estos tres pasos. Es el primer paso, que es la desnaturalización, que consiste en elevar la temperatura para separar las dos hélices del ADN. El segundo paso es el anclaje, que sería con los iniciadores, cebadores o primers. Entonces, aquí ya se ancla a la región que yo quiero. Cuando ellos se anclan, me están diciendo, se anclan en la región que yo quiero estudiar.
y luego en la síntesis es donde estos se unen y empiezan a reproducirse, a repetirse, 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 es decir, solo la región de los primers, la región que yo estoy estudiando. Entonces todo esto, en la temperatura juega un papel muy importante. Por ejemplo, en el anclaje de los primers, aquí se temperatura entre los 60, 35 y 60 grados. Esta es una temperatura que me puede llevar muchos meses, pero muchos, muchos meses de estudio para obtener el resultado deseado. Entonces, como yo les decía en la clase anterior, un protocolo ya establecido, pues es fácil de seguirlo, y un técnico, pues, un técnico en laboratorio que conoce ya el equipo y todo, lo puede seguir con facilidad. El tema acá, el reto está en la elaboración de estos protocolos, que son los que sí pueden llevar mucho tiempo. Es un material de estudio que puede llevar varios meses, hasta un año o más del año, ¿verdad? El secuenciador, no, perdón, este no es secuenciador, este es un termociclador. El termociclador, que yo les había dicho que para esta clase les iba a traer algunos ejemplos, aquí tenemos estos ejemplos. Estos son quizás de los más viejitos. Acá yo empiezo usando estos y también de estos que ya son más modernos. Todos estos ejemplos que están acá funcionan de la misma forma. En esta parte de acá es una tapadera que se abre así como esta, y vamos a tener aquí una bandeja, que es esta misma que está aquí. Entonces, estos tubitos que están acá son los que yo les decía que son los tubitos, los microtubos de PCR especiales. No importa cuán viejito sea el termociclador o cuán moderno sea, la medida de los tubitos estos siempre es la misma. Para hacer la PCR, esto es la medida más pequeña, la que ustedes usaron en laboratorio en algún momento, son los de 1.5 microlitros. Este es el más pequeño, creo que es, si mal no recuerdo, de 5 microlitros, de 0.5 microlitros, perdón, este de acá, que es el más pequeño. Entonces, este es la de la PCR. Aquí colocamos toda la mezcla que lleva la PCR, incluyendo los primers, el ADN y todo lo que lleva, y lo mezclamos y lo colocamos acá. Entonces, lo cerramos en estos dígitos que tenemos acá. Aquí nosotros entonces elegimos el programa que va a utilizar, o ingresamos el programa. Entonces, manualmente vamos ingresando todo esto que está acá, todas las temperaturas y pasos, una temperatura inicial, la temperatura de desnaturalización, la temperatura esta de anclaje, la de síntesis, que también se llama extensión, ¿verdad? La temperatura de extensión, y la de finalización, y todavía podríamos dejarle una temperatura adicional de enfriamiento, ¿verdad? Para que empiece a enfriar, y luego ya cuando nosotros lo saquemos, o si no lo podemos sacar inmediatamente, este está en temperatura fría para evitar que se nos eche a perder la PCR por alta temperatura. Entonces, acá con esto vamos ingresando todo este programa. ¿Se recuerdan que les dije el programa es una cosa y la mezcla, el programa es un protocolo y la mezcla de la PCR es otro protocolo? Entonces aquí lo programamos y ya, lo sacamos y continuamos con nuestro procedimiento. El siguiente paso es la verificación de los resultados de esa PCR, que es a través de la electroforesis. Se recuerdan que lo más común, pero dependiendo del tamaño del fragmento, lo más común es usar la agarosa. Entonces la agarosa viene en polvo y la aplicamos acá en una solución buffer. Lo colocamos y lo metemos al microondas. Con la alta temperatura, con la temperatura del microondas, unos 15 segundos, dependiendo la cantidad, unos 15 segundos, se disuelve y queda líquido. Lo revolvemos, lo agitamos con la mano, y ya lo colocamos en el molde, que puede ser la misma bandeja en donde vamos a correr el gel, le colocamos el peine, si ustedes se recuerdan, y dejamos que se solidifique como esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, ya que está así, ya procedemos a cargar la muestra en cada uno de los pozos, le echamos una solución líquida, colectamos los polos y la dejamos correr para obtener ya los resultados. Ya procedemos a la visualización de las bandas. Acá colocamos en cada pocito la muestra y ella va a ir corriendo la muestra. ¿Se recuerdan que el ADN tiene una carga negativa? Dentro de los marcadores moleculares, lo que ellos pueden ver
es el tipo de polimorfismo, es decir, estos cambios que se puedan presentar a nivel de una región del ADN, la región específica que nosotros hemos elegido para estudiar. Entonces podemos tener un polimorfismo de alta resolución, que es a nivel de pares de bases, específicamente, por ejemplo, un cambio entre esta y esta, o de baja resolución, que es a nivel de un fragmento amplificado. Tenemos todas estos marcadores moleculares para poder hacer este estudio. Y para el polimorfismo, pues tenemos uno más específico que me permite leer exactamente las bases nitrogenadas en esa región a través de un programa en especial y poder ver entonces esos cambios que se dieron. El primer ejemplo que tenemos de los marcadores moleculares es el RFLP, los fragmentos de restricción de longitud polimórfica. Entonces, la capacidad que tiene, esto se hace a nivel de enzimas, se llaman enzimas de restricción. ¿Qué es lo que van a hacer las enzimas? Van a cortar la región del ADN que me interesa al reconocer la secuencia del ADN que yo he diseñado que la enzima reconozca. Entonces, la enzima va a hacer el corte, ellas se anclan, hacen el corte y voy a tener cierta longitud de fragmento de ADN, de secuencia, una longitud de secuencia. En particular. Y luego esto yo lo visualizo en la PCR, con todo el procedimiento de PCR, pues, pero ya lo visualizo en la electroforesis y voy a observar que se pueden amplificar o no distintos fragmentos de distinto tamaño en una misma, entre muestras de una misma especie, puedo yo presentar distintos tamaños de amplificación de bandas. Eso, ¿y cómo voy a identificar estos distintos tamaños? Porque voy a encontrar distintas bandas en distintos puntos, ¿verdad? De la electroforesis. Recuerda que yo esa electroforesis, esa longitud yo la veo por la escalera del tamaño de amplitud que se presenta cada banda. Entonces, dependiendo de esto, ahí yo puedo ver si se presentó un polimorfismo o no. Puede ser que para todas las muestras se presente el mismo tamaño, es decir, que todas queden en el mismo lugar. Quiero ver si lo podemos ver acá. Por ejemplo, acá tengo distinta número de bandas y de tamaño. Esta, recuérdense que las que están más cerca del inicio de donde cargué la muestra son las bandas más grandes y las que lograron recorrer más distancia son bandas más pequeñas. Entonces, yo puedo visualizarlas y entonces determinar si se presentó polimorfismo o no. Quiero ver acá. Bueno, voy a seguir y en otro ejemplo les. Por ejemplo, aquí, este es otro marcador molecular, la amplificación, el RAP, que es la amplificación del ADN de ADN anónimo con cebadores de secuencia arbitraria, es decir, secuencias al azar. No es una región específica, sino que ella busca al azar en dónde se da esa pequeña secuencia. Son secuencias pequeñas, él busca en todo el genoma y me las identifica. Normalmente las usa con un solo iniciador de 10 nucleótidos. Acá tengo, por ejemplo, como podemos ver, son bien pequeños y la busca en todo el ADN, empieza a buscar en dónde está esta secuencia y se ancla. Y así voy a tener un número distinto, dependiendo si encuentra varias regiones o encuentra en unas especies, en unos individuos más, en unas muestras menos, donde se ancló. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo bien marcadas 1, 2, 3, 4, aquí 3, aquí 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí hay 6. Y entonces, quiere decir que para la muestra 6, él identificó 6 regiones. Y las amplificó, ¿verdad? Porque se ancló y la amplificó y entonces por eso yo las puedo ver acá. Pero puede ser que yo no tenga ningún resultado en esta y que todas me hayan quedado con una o tres regiones idénticas. Entonces no, con esa prueba yo no logré visualizar la variabilidad genética. Aquí podemos ver que lo busca en todo el ADN al azar y empieza y se ancla en donde la encuentre. No es una región específica, es al azar. Y se ancla. Y cada lugar donde se ancló, se amplificó. Con la PCR se amplificó. Se ancló y se amplificó por medio de la PCR. Y entonces
Luego la paso a la electroforesis y veo todas las bandas que lograron amplificar y amplificar. Y cada una de estas bandas que amplificó es donde él se ancló, son regiones detectadas donde él se logró anclar. Entonces aquí, bueno, aquí esta es una sola muestra, pero veamos con varias muestras. Por ejemplo, aquí tengo tres muestras y la muestra 1, entonces, logró detectar, por ejemplo, si vemos acá, si nos concentramos solo en el rojo, aquí y acá. En donde no se ancló, no hay banda. Pero hay un aspecto importante de este, que este se va a anclar solo en marcadores dominantes. Entonces, dependiendo el objetivo de lo que yo quiera investigar, me puede servir esa metodología o busco otra. Busco RAD, busco RFLP o busco microsatélites o busco otra metodología. De repente, dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, en este caso, solo dominantes. Si lo que yo estoy buscando son dominantes, esta me sirve muy bien. Si yo quiero algo más, que abarque más diversidad, dominantes y recesivos, heterocigotos, por ejemplo, entonces yo puedo buscar otra región. Quiero una que sea altamente sensible al polimorfismo, entonces busco, por ejemplo, la secuenciación cíclica. Dependiendo de lo que yo busco, así yo voy a elegir. Estas son los dominantes, pero puede ser que eso es lo que yo busque, así que esta me sirve bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, la muestra 1. Aquí me encontró 6 lugares, la muestra 2, 1, 2, 3, 4, 5, y la muestra 3, 4 regiones donde encontró la misma región que estaba amplificando. Y así es como lo podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, en esta muestra fueron estos, esta, vean esta, en las primeras encontradas fueron idénticas, igual de aquí para acá. La primera banda, que está aquí bien grande, estas fueron idénticas, pero en esta muestra y en esta otra no están. Puede darse el caso que yo emplee una región de una metodología de estas y lo tenga todo así como la primera banda, la primera que está aquí bien grande, bien, bien, bien brillante, y que todo sea idéntico. Ahí no me detectó ningún polimorfismo, todo es igual. Entonces, si no me lo detecta, y yo estoy buscando ese polimorfismo, esas variantes, entonces puede ser que esta metodología no me sirva y tenga que buscar otra. Por ejemplo, para un ejemplo puntual, en mi tesis de maestría, y las moscas, había regiones, yo tenía regiones de Sudamérica, Centroamérica y América del Caribe. Y mi primer ensayo yo lo hice con RFLP, que es la anterior que yo les mencioné, con el estima enzimas de restricción, y los resultados fueron como esta primera banda, todas idénticas. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que esa metodología no me estaba sirviendo, porque no me estaba detectando polimorfismo, me estaba diciendo que todo era igual. Y yo estaba buscando la diferencia entre estas moscas. Entonces, me fui a el polimorfismo que se puede detectar con alta sensibilidad. Entonces, yo me fui a hacer una secuenciación cíclica, es decir, que me fui a estudiar el polimorfismo a nivel de pares de base, específicamente en una región del ADN, en una región de, fueron varios genes los que se estudiaron en ese proyecto, y buscamos entonces las variantes específicas a nivel de bases nitrogenadas. Entonces, nosotros podemos emplear una metodología y si no es tan sensible, no nos da la respuesta, pues nos toca ir a buscar otra metodología que me lo identifique. Eso es para fines de investigación. Para fines donde los protocolos ya están establecidos y solo es una enfermedad, entonces, como les decía, simplemente el laboratorista sigue la metodología, así como en el ejemplo que pusimos hace unos días con el coronavirus, está presente o no, ¿verdad? Pero ya todo ese protocolo anterior se optimizó con científicos que hicieron este estudio. Entonces, ya el laboratorista que viene ahora solo a correr las pruebas, seguir el protocolo ya establecido. Entonces, las ventajas es que para este se requiere baja cantidad de ADN, es fácil de obtener, se puede aplicar a cualquier genoma y es de bajo costo. Y la desventaja es que el nivel de información es limitada. ¿Por qué? Se recuerdan que dijimos que en este caso identifica solo los dominantes. Si los objetivos son dominantes, está súper bien. Pero si no, entonces yo tengo que buscar otra. Tengo aquí otra, AFLP. Polimorfismo de la longitud de los fragmentos amplificados. También usamos enzimas de restricción y cebadores, pero
La diferencia con RFLP, donde usamos nuestras enzimas de restricción, es que AFLP usa una enzima de restricción que sea con una secuencia, una región frecuente que sea muy común encontrar en el ADN y otra poco frecuente. Entonces ahí es donde empezamos, donde digamos que hacemos el filtro para poder detectar las diferencias entre regiones en donde se puede haber dado algún cambio a nivel molecular, a nivel de pequeñas regiones de ADN como mutaciones. Entonces se hace la digestión, es decir, los cortes, las enzimas van a cortar la región del ADN, luego la ligación, que es la unión de la enzima a los extremos, y finalmente ya empieza la amplificación de la región, ¿verdad? ¿Para qué amplificamos? Para tener una región más grande que nos permita estudiarla. Y luego ya la electroforesis, que la electroforesis es la que me permite, nuevamente, ver la banda y poder analizar los resultados. Sin electroforesis no podemos ver los resultados. ¿Ventajas? Alto número de bandas obtenidas, eso es bueno, ¿verdad? No se necesita información previa para el desarrollo, pero la desventaja es que también está delimitado a su naturaleza dominante. Pero aquí ya nos vamos a algo más específico. En este caso, son la repetición de secuencias discretas, que también son conocidos como los microsatélites, y ahí tenemos una serie de nombres de sinónimos para este tipo de pruebas. Entonces, los microsatélites son fragmentos de ADN formados por unidades repetidas de secuencia simple. Entonces, son repetidas, ahorita lo vamos a ver. Estas unidades comprenden de 1 a 6 pares de bases, ¿verdad? Que lo que esto ya, esta medida ya sabemos de qué se trata. Y su grado de repetición es relativamente bajo. Se utiliza el par de iniciadores para su amplificación. Entonces, son repetidas porque vean, por ejemplo, esta solo tiene timina. Y esta la identificamos como T10, que es un mononucleótido. Podemos emplear los dinucleótidos, que solo van a utilizar dos bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina guanina. Y así se va, adenina guanina, adenina guanina, adenina guanina. Y entonces, dependiendo del número que se repita, aquí le ponemos el subíndice. Por ejemplo, aquí son 10. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y estas, adenina, guanina, 6. Veamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así es para todas. Por ejemplo, este, trinucleótidos, porque lleva 3. Citosina, adenina, timina. Y esta lleva 4. Pero es lo mismo, ¿verdad? Al principio es el mismo.